La música para mí es el alimento del alma. En fin, la música para mí lo es todo. El camaleón cambia de colores, no hace según la ocasión. Me decidí a cantar la música afroecuatoriana a ritmo de bomba porque desde muy pequeño le acompañé a mi padrastro, que se llama Alfredo Tutillo, que para mí es como que fuera mi padre. Alguna vez en el sector del Valle del Chota, cuando yo era niño, y miraba cómo tocaban el requinto, cómo tocaban la bomba. Entonces para mí me llamó muchísimo la atención. Yo soñé, dije, algún día yo tengo que cantar, yo tengo que grabar un disco, y ese disco tiene que ser de bombas. ¡Barcelona! ¡Perdona! Te conocí en la mujer de vida mía, al sabiendo que nuestro amor no podía ser. Así que gracias a Dios, pues logré cumplir esa meta y el día de hoy me conocen como el terrorista de la canción, porque lo que traigo es bomba. Tuve la suerte de pertenecer a varios grupos de música acá en mi tierra, grupos de música folclórica, el grupo Sentimiento Nuevo. También tuve la suerte de formar parte de agrupaciones de música del recuerdo, grupo Eclipse del Amor, Manantial del Amor. Primera vez me encuentro enamorado desde el día en que te miré. Marcelo Bedoya se decide a hacerse solista en el año de 1999. Porque es muy difícil mantener un grupo porque hay diferentes criterios con los compañeros músicos. Entonces decidí emprender este nuevo reto, ¿no? Hacer mi nombre como Marcelo Bedoya, grabando mi primer disco en el año de 1999. Tú me adoras y yo te amo, no importa ya el pasado de los dos. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues he tenido la suerte de grabar 10 volúmenes en audio y 3 volúmenes en video. Mis canciones favoritas son, por supuesto, las canciones que yo escribo, el tema Negrita Consentida, que ha gustado muchísimo, Ritmo de Bomba, el tema Volveré a mi Ecuador también, el tema A mi Madre, que es una de mis favoritas. La gente siempre juzgando nuestro amor, que nació como un juego de niños y que crece cada día más. Mi carrera ha tenido la oportunidad de cantar en la parte sur de Colombia, he estado por varias ocasiones. También tuve la oportunidad de salir fuera del país a diferentes ciudades de España. Estuve en Sevilla, estaba cantando en Madrid. Cantarles a los ecuatorianos que están fuera del país. Ladrón de besos quise ser y te he robado el corazón. De tu manera de besar, enamorado estoy. Como proyección, seguir adelante hasta cuando Dios me dé la oportunidad de cantar, de cantarle a mi pueblo, de cantarle a mi gente, porque Marcelo Bedoya es un artista del pueblo para el pueblo. Un abrazo grande desde Cayambe. Estaré buscando al nuevo ídolo Junior del Ecuador.